Hey, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal. Yo soy Satellitech y hoy les traigo esta cosita por aquí. Miren, vamos a estar hablando de la cámara EOS R, que es una cámara mirrorless y full frame. Así que quédense ahí, que empezamos. Ok, como le había dicho, hoy tenemos la cámara EOS R de la marca Canon. Quiero reiterar, siempre y cuando pueda, lo voy a decir. Estos son videos no patrocinados, ni tampoco me están pagando. Así que vamos a empezar. Ok, aquí tenemos el cuerpo. Aquí tenemos el cuerpo de la cámara, ¿verdad? Le voy a enseñar todo lo que trae la caja, el kit que yo tengo. Le voy a enseñar todo lo que trajo la caja. También trajo este objetivo o este lente de 24 a 105 milímetros. También, como pueden ver aquí, trajo también la correíta. Miren. También trajo su cable USB tipo C, ambas puntas tipo C. También trajo lo que es el cover para el lente. Ustedes saben, bueno, para los que no saben, este cover es para evitar que la luz le dé al lente. Entonces, cuando la luz si le da al lente, crea un reflejo, como unos circulitos, así como unos destellos. Así que para eso es este lente, eso también lo trae la caja. Aquí también tenemos lo que es el cargador. Aquí tenemos la batería, creo que está aquí adentro, déjeme sacarla. Correctamente está aquí adentro. Aquí tenemos la batería. Y esta batería es, vamos a ver. Es de 1865 miliamperes. Wow. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Ok. Trajo este documento aquí. Eso es solamente para registrarlo en Estados Unidos. También trajo lo que es el manual. Y también trajo lo que es el registro de garantía. Por eso nada más funciona en Estados Unidos y en Canadá. Ok, dicho esto, vamos a empezar entonces a lo que son las especificaciones de la cámara. Esta cámara trae un sensor de 30.3 megapíxeles. También trae lo que es la nueva montura para los nuevos lentes, que son el modelo RF. Ok, el modelo RF es la nueva montura que Canon ahora está utilizando en esta cámara. También, si pueden ver ahí, ese es el sensor, pero el sensor está cubierto, está cerrado. Pero si yo enciendo la cámara. Ay, la encendí sin la batería, ¿eh? La encendí sin la batería. Pero se lo muestro luego. Cuando usted la tiene así y usted enciende la cámara, entonces la apertura abre inmediatamente mostrándole el sensor. Entonces, ¿qué pasa? Con esta protección que tiene ahí, no tenemos que preocupar por si se ensucia el lente, o sea, si lo ensuciamos con la mano o algo, o si coge polvo, no tenemos que preocuparnos por eso. Ok, vamos a ponerle esto para atrás. Esta categoría empezó con cuatro lentes nativos, que luego se lo voy a estar mostrando. Ahora mismo hay más variedades de las que usted puede elegir, porque ya han salido más. Pero son un poquito cariñosos, son un poquito caros. Pero estamos aquí para darle la información.
Las conexiones que tenemos disponibles para esta cámara son Wi-Fi y Bluetooth. O sea, aquí no tenemos ya lo que es la conexión NFC o NFC, no, ya no la tenemos. Esta cámara también es resistente a lo que es salpicadura de agua. Puede ser un ejemplo lluvia, puede ser un ejemplo que el ambiente esté bien húmedo o haya mucha humedad, correcto, haya mucha humedad. También es resistente al polvo, no es a prueba de agua. Es un body o un cuerpo totalmente sellado, pero no les recomiendo meterla en el agua. Que quede bien claro, no recomiendo meterla en el agua. Una de las cosas que deben saber de esta cámara es que el estabilizador no viene en la cámara. No viene en la cámara. El estabilizador viene en el objetivo, en el lente. Ustedes pueden ver aquí que este objetivo... Aquí dice como enfoque automático y enfoque manual. Aquí abajo está lo que es el estabilizador. Si usted quiere lo deja encendido siempre. Si quiere también lo puede apagar, dejarlo apagado. En caso de que no sepa, también trae este botón acá. Ese es de asegurar el objetivo o el lente de que no se abra. Ok, si se lo quitamos... Ustedes pueden ver ahí cómo abre y cierra el lente. También quería hacerle el comentario de que para esta cámara hay tres tipos de adaptadores, que se lo voy a mostrar luego. Tres tipos de adaptadores para lo que es la nueva montura RF para que sea compatible con los lentes o los objetivos que ya usted ha comprado anteriormente o de su cámara existente. Con esos adaptadores, usted puede seguirle dando el uso a sus lentes sin tener que venderlos o reemplazarlos. Así que estos lentes le van a ayudar dependiendo, porque hay tres. El básico no le va a dar lo que es la apertura que usted necesita, como un ejemplo, si usted tiene el lente o el objetivo de 24 milímetros y usted se lo coloca aquí con el adaptador, no le va a dar 24 milímetros. ¿Por qué? Porque ya hay una adaptación, ya hay una variación. Pero entonces hay otro adaptador que va después de ese, que sí tiene ya un aro, en sí ya tiene un aro el adaptador, y ahí se puede corregir un poquito lo que es el desempeño de el lente, ya sea EF o EFS. Hay otro adaptador también que viene con un ND filter dentro. O sea, que usted no tendría que manejarlo por aquí, porque hay algunos lentes que no le permite usar lo que es el ND filter o el ND filtro aquí en el lente. Entonces es una ventaja, así usted no tiene que estar, un ejemplo, aquí graduando en el frente, en el lente, sino que lo puede hacer desde aquí, que trae un graduador para que sea más fácil el uso. Ustedes saben que esta cámara, la EOS R de la Canon, ya no trae aquí lo que es el flash. Ya a esta cámara no le incluyeron el flash. El flash ahora hay que comprarlo aparte. Lamentablemente el caso, pero ¿qué se va a hacer? Con esta cámara podemos tomar lo que son acciones rápidas hasta 8 frames por segundo. Esta cámara también cuenta con una resolución de 4K a 30 marcos por segundo o a 30 frames por segundo. Y tenemos lo que es Full HD también con 60 frames por segundo, y también tenemos lo que es HD a 120 frames por segundo o marco por segundo. El peso de esta cámara vendría siendo aproximadamente de 1.46 libras. Eso serían algunos 660 kilogramos. La verdad que no se siente tan pesada, pero a la hora... Ya, denme un segundito, déjenme montarle el lente.
Ok, ya con el lente instalado se siente un poquito pesadita. No creo que pese ya 1.46 libras. El peso con el lente, no lo tengo, pero sí tiene que tener su más o menos aproximadamente 2 libras. No, si tiene algo más, no es mucho. Pero sí, tiene que tener su 2 libras. Tenemos ahora el viewfinder con una resolución de aproximadamente 3.69 millones de puntos. Imagínense la clase de resolución que tenemos ahora en este viewfinder. Aquí tenemos una pantalla de 3.15 pulgadas diagonal con una resolución de 2.10 millones de puntos. Una muy buena resolución que tiene, muy buena. Y ergonómicamente hablando, la verdad es que se siente bien cómoda, se siente bien cómoda la mano. Para mí es un poquito ahora, como quien dice, nueva, porque tengo que acostumbrarme a esta. Tenemos ahora más botones. Tenemos lo que son ahora botones que uno lo puede personalizar. Un ejemplo, los dial que tenemos aquí, este que tenemos aquí arriba. También podemos personalizar esta barra que tenemos ahora aquí es touch. La puedes deslizar para cualquier lado. También tiene como single tap, ¿cómo le explico? Como un toque único. Un toque único. Tiene tres funciones. Tiene así, que puedes deslizar para ambos lados, y también tiene lo que es como el tap único, que eso también le pueden habilitar funciones. También algo que me encanta de esta cámara, una de las cosas que más me encantan de esta cámara, es que por aquí, por este anillo que ustedes ven aquí, usted le puede la puede customizar también. La puede usar como la apertura. Puede usarla también como el ISO, y también puede usarlo como el shooter speed, como la velocidad de obturador. Usted lo puede controlar por ese anillo. Esa es una de las opciones de esta cámara que a mí de verdad me encanta. ¿Por qué? Porque a la hora de usar la cámara te hace sentir, bueno, al menos a mí, me hace sentir más cómodo y que no tengo que estar, un ejemplo, moviendo mucho la cámara ni nada, que yo simplemente, si un ejemplo estoy tirando una foto, un portrait o lo que sea, yo puedo configurar lo que es la opción que yo personalice para este anillo aquí y arreglarla de una vez, igual con la que tenemos acá con este dial y también con este. Ok, hablemos de esta pantalla. Ahí usted ve lo que es la información real. Usted ve ahí el modo en el que usted está tomando fotos o está tomando video. También puede ver lo que es el ISO que usted está usando en el momento. Puede también ver lo que es la apertura que usted está usando. También puede ver, un ejemplo, si está grabando. Usted también puede ver lo segundo, o sea, el tiempo real corriendo. Y una cosa que me agrada muchísimo de esta cámara, se lo voy a mostrar ahora. Ustedes verán que otra vez no tiene la batería dentro. Pero, wow, Dios mío, vamos a poner la batería. Ok, ya con la batería instalada, ustedes pueden ver ahí que dice M. Ese es el modo manual que yo lo tengo para tirar las fotos. Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero cambiar el color de la pantalla, lo puedo hacer. Espero que puedan ver ahora. Esta función me gusta. ¿Por qué? Porque ustedes ven que ahí está el blanco sobre negro. O sea, que tiene más contraste. Esta función es para poderla usar de día. Cuando usted, un ejemplo, está en algún lugar que haya mucha iluminación, eso le va a ayudar a tener, al tener tanto contraste, usted va a poder ver lo que está en la pantalla.
Entonces, en la oscuridad, a mí me encanta porque usted puede, un ejemplo, cambiarlo. Miren, ahí de noche, no importa que usted esté en la oscuridad, usted puede ver lo que usted está haciendo. Miren, otra vez, miren. Como no estoy usando la cámara ahora mismo, ella regresa otra vez a ese modo. Pero esa es una de las cosas que a mí me encantan de... Bueno, otra más de la que me encantan de esta cámara. ¿Okay? Una cosa que quería comentar también es que si ustedes pueden aquí apreciar, miren, esa parte de arriba. Esa parte de arriba de la cámara está hecha de metal. Miren, esa parte de aquí arriba completa está hecha de metal. El resto del cuerpo está hecho de plástico, pero aquí ustedes pueden apreciar una pequeña bandita de, se siente como de goma. Aquí la pueden notar también para darle un mejor agarre, mejor precisión a la hora de usted tirar una foto o cuando esté grabando su video. De verdad que, como había dicho, ergonómicamente hablando, para mí, porque para el gusto de los colores, pero se siente bien cómoda la mano, el obturador, el botón del obturador está bien cómodo aquí para, como ya le había dicho, lo puede personalizar. Aquí también está cómodo para grabar también. Aquí tenemos el botón. O sea, todo prácticamente está al alcance de una sola mano. Como ya saben, eso es típico en las Canon. Usted puede sacar su pantalla. Si usted quiere un ejemplo, usted hace vlog y se quiere grabar usted mismo, se puede ver porque ahí tiene la cámara de frente. La puede también voltear y también tiene la opción, dependiendo de qué manera usted esté tomando una foto o de qué ángulo, la puede virar hacia abajo también. Entonces, no obstante eso, usted la puede virar y le queda así también afuera. Contamos con una pantalla táctil también, de que usted lo puede, un ejemplo, hay algo... discúlpenme que lo traigo al tema, pero es algo que me frustró un poco, y fue el hecho de que yo estaba viendo la Sony A7 III, tremenda cámara, de verdad que a mí me gustó, pero entonces, ¿qué pasa? No tiene la opción de usar lo que es la pantalla. Usted puede ver todo normal, como si fuera una pantalla táctil, pero no se puede usar la pantalla. Eso fue algo que de verdad para mí fue un poco frustrante. Aparte de que no se le puede sacar la pantalla así. Eso es una cosa también que me dolió mucho. De verdad, a mí me encantó la Sony A7 III. Pero lamentablemente el caso. Entonces, siguiendo el tema, tenemos aquí lo que es el shoe o la base para usted poner el flash, poner un micrófono, poner lo que usted quiera. Aquí tenemos lo que es el dial de encendido y apagado. Algo también que quería comentarle era que el objetivo que tenemos aquí es hecho de plástico. Pero ¿qué pasa? La calidad se siente bien premium. No se siente como un plástico barato, de verdad. Y tiene buen peso. Lo único que es de metal es aquí, donde va montado a la base. Es de metal, pero todo como el case del lente es hecho de plástico. Pero vuelvo y les repito, se siente una calidad bien premium. Ahora les voy a enseñar. Aquí tenemos lo que es el puerto de la memoria SD. Solamente tenemos una. Esa es una de las cosas que me gustaría que Canon implementara en las cámaras futuras, de que le den la habilidad al usuario de
de usar dos tarjetas, porque eso es algo que me encanta de otras cámaras. No voy a mencionar nombre. Y eso me encanta. ¿Por qué? Porque una usted la puede usar para las fotos JPG. Otra la puede usar para las fotos en archivo RAW. También puede usar, un ejemplo, una para video, otra para foto o lo que sea. Y también puede hacer el backup de una a la otra en caso de que usted esté usando una memoria y esa memoria le falle, pero ya usted va a tener una que le va a servir como respaldo en caso de que esa otra tarjeta falle. Tiene ya su backup o su respaldo y así no pierde absolutamente nada. Eso es algo de verdad, que me gustaría que Canon en sus próximos modelos le agregue otra ranura para memorias SD. Ok, de este lado, a ver. Aquí tenemos lo que es la entrada del micrófono. Tenemos una salida para el auricular de aquí debajo. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un puerto HDMI mini y aquí tenemos un USB 3 tipo C. Y aquí tenemos lo que es una entrada para dispositivos a distancia. Algo que se me olvidó enseñarles es que si usted, mire, esto lo trajo también el kit. O sea, esto lo trajo también la caja. Esto es un bolso para que usted entre su objetivo o su lente aquí para que no se le maltrate y lo cierra de esa manera y así lo puede guardar. Así que hasta aquí el video de hoy. Espero que le haya gustado. Recuerda que si eres nuevo en el canal, aquí hacemos mucho desempaquetado. También hacemos muchos tutoriales y también revisado. Espero lo disfruten. Si le gustó el video, por favor, no olvides de darle like. Y si eres nuevo, no olvides de suscribirte. Lo apreciaría mucho. Así me motiva, me sigue motivando como hasta ahora lo estoy para seguir haciendo más videos. Y hasta la próxima. Chao.